Muy bien, incorporados y como es con Final Fantasy XVI, el primer tema, como ya sabéis. No sé si esto es el final de el final o la mitad de un capítulo. Pero bueno, si la pelea contra Kupka, si es que hay pelea, dura mucho más, pues. Pues ya veremos. Por cierto, voy a. Antes de eso, voy a hacer lo de las habilidades. Puedo desaprender esta, por ejemplo, que no me gusta. Vale, gracias. Y quiero ahora mejorar esta al tope. Y así se supone que yo me la puedo poner por esta, ¿verdad? Sí. Vale, pues me la voy a poner ahí, por probar. La cosa es, ahora voy a quitarme también esta. Es que no. No, vale, esta no me la puedo quitar. Ni esta, ni esta. Esta sí, me voy a quitar. Porque no la uso. Esta otra, que es ignición también, porque no me gusta, la verdad. Me la quito también. Me quedan 2000 para esa, tío. Qué pena. Y esta, tiene una mejora y la dominación. Se incrementa el número de golpes, se puede asignar a cualquier icon. La cosa, yo me puedo asignar una misma habilidad dos veces. En plan, me puedo asignar a la de Ifrit aquí también. ¿Qué? ¿Y la puedo usar dos veces? En plan. Así. Ah, vale, no. Vale. Si entra en un lado, entra en otro, vale. O sea, ya me he aclarado en ese tema. La cosa es. Voy a mejorar el ala. Porque es uno que uso mucho el ala, tío. La mejoro, sí. Y con esta ya para dominarla es que la puedo usar con los demás, ¿no? Vale. Llevo ahí las bolas, ¿eh? Las bolas colgando. ¿Voy a estar con las bolas colgando contra ese man? Sí. Va a ser un poco feo visualmente, ¿no? Ah, vale, ya se la han quitado. ¡Kupka! Hola. No está. No es verdad, de la sala de trono. Como Lordran. No, como era la del 3, tío, no me acuerdo. La de Dark Souls 3 no me acuerdo cómo se llama. Me ha salido Lordran, pero Lordran es la del 1, ¿no? Hostia, es fuerte el man, ¿eh? Pero qué más te da que un trono. Y tu padre ya está muerto. Y tú no lo vas a heredar porque. A no ser que se acabe el imperio. Venganza, si ya lo sabes. Está muerto, man. Bueno, Artema. Pero es que la cosa es que no fue Cid el que mató a tu Benedicta, crack. Fui yo. No, lo maté yo. Lo maté yo, crack. La maté yo. ¿Se lo puedes comentar que lo mataste tú a Benedicta? Claro, es que fue tu crimen, Clive. Porque está hablando como un psicópata. Bien dicho. Se va a poner contento, ¿no? Porque se va a poder hacer la venganza como tal.
¿Vamos a pelear contra él en forma de dominante? Supongo que sí, contra los otros. Vamos a pelear en su forma de dominante. En plan, en su forma normal. Aquí. Y en su segunda fase. ¿Vamos a pelear directamente con su segunda fase o algo así? Se está volviendo loco, ¿eh? Vale, ahora va a ir a por Jill también, ¿no? Si nos mata, si te mata a ti, va a ir a por Jill a matarme. La cosa es que menos mal que se ha acordado ahora, porque si no hubiera matado a Jill directamente, supongo. ¿No? ¿Qué sueño? Si ella te está abusando en parte. Eres poco consciente de que ella se acostaba con el rey de Wallowed, que era Odín, literalmente. Señor, creo que está usted un poco. Te abriría en canal, güey. A tope, vámonos al lío. La cosa es esa, que creo que no eres consciente. No es consciente este man, ¿eh? Este man no es consciente, claramente, de que lo estaban usando. En plan, parecía que lo estaban usando, desde luego, porque la otra estaba con al que quería era el de Wallowed, no a este. ¿Lo han dicho lo ves? ¿Shine? Hostia, es rápido, ¿eh? ¡Hostia! Me ha hecho un contraataque al contraataque. Los puños son un poco yoyos, ¿o soy yo? Es un poco yoyos, ¿no? Los ojos. Un momento, señor, un segundo. Los orbes, que quiero ver los orbes. Este, los orbes están rotos, ¿no? ¿O qué? La verdad, si invoca aquí a Titán va a haber poca Rosaria a la que volver, ¿eh? También te digo. Joder, lo que te ha caído en un segundo, man. No eres ni consciente. Otra parada que te he hecho, llevan dos. ¿Te meto ya en aturdimiento o qué? Pues no. Uy. Hostia, me la ha dado, ¿eh? Me la ha hecho. El hombre. O sea, se le va súper rápido, ¿eh? Se le va súper rápido eso. Me ha vuelto a hacer la parada, tú. Soy un genio de las paradas de repente. Y yo mismo lo sabía. ¿Vale? QTE, supongo. Súper espectacular el juego, ¿eh? Pues invoca, puto titán, y nos reventamos. Esto es una técnica de titán. Esto es algo que hace titán, literalmente. En plan, en Final Fantasy VI hacía titán, salía y hacía ¡pum! Y levantaba el suelo y te lo tiraba encima. Y el 7, ¿no? También. ¿Esto qué es? ¿Qué hay debajo del palacio? ¡Oh, la tumba de tu padre! ¡De tu padre! No puede ser, porque dudo que lo enterarán después de todo lo que pasó.
O imagináis, te tenías que haber encontrado. Te tenías que haber encontrado en el pórtico del Fénix el cráneo de tu padre, en plan la calavera, ¿no? Porque, yo qué sé, por ahí rodando. Pero está guapísimo. En fin. Joder. Menos mal que lo va a hacer polvo, la roca esa, ¿ve? Se ha quitado la segunda fase, por alguna razón. Todo el mausoleo, supongo, ¿no? La familia, o algo así. Estoy en mi elemento. Bajo tierra. Ah. Sí. Puede ser. Está guapo los efectos del puto titán, ¿eh? Del puto Hugo. Del Kupko. Del Muska. Como lo ha llamado antes. Me ha gustado como lo ha llamado antes el Custo. Alza montañas. No en todos. Estaba pensando. No en todos los Final Fantasy había una invocación de tierra, ¿eh? En el 10. No lo había, ¿verdad? Había una de. Estaba Balefor, que era así como mezcladita. Ifrit. Después Ixion, que era de rayo. Con los de rayo han hecho cosas muy raras, también te digo, muchas veces. Con el de rayo han hecho cosas demasiado raras. En plan, lo de Quetzal no lo entendí nunca. Lo de Quetzal, lo de Ixion, no, no lo entendí. En parte. Dame, dame. Vale, vulnerable. Vámonos. Se vuelve loco el man, ¿eh? Uf. Vale. El puños. ¡Hostias! Opinable, man. Se ha transformado en un mini titán el man, aprovechemos, no, que no hace toma de tierra el man. Mira que no hacer toma de tierra, tío. Has fallado. Has fallado en tu propósito. Cuidado. El puños. Ya, estoy atacando con el poder de su novia. Es todo lo que queda de Garuda. ¿Y yo? ¡Hostia! El cristales. Toma, toma, abajo, abajo. Eso te lo hacía en la cama también ella, lo de tirarte abajo al suelo. Hacía una cosa de dominante-sumiso y eso. ¿Quién era el sumiso y quién era el dominante? Joder, porque con Benedicta poco se sabe, en verdad, ¿no? ¡Hostias! Alemán, no haré más fotos sexuales de tu relación con una señora que murió hace 5 años. ¡Alzamontañas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale. Vale.
La verdad es que salió escaldada a tu chica también de esa pelea, ¿eh? Y es otro que todavía no tenía ni la mitad de mis poderes. No fue culpa suya tampoco, no entendía lo que pasaba. La pobrecilla. Ni yo entendía que era Ifrit, así que imagínate. ¡Jo! ¡Que viene! ¿Cómo te esquivo, eh? Son demasiadas cosas que esquivar ya, ¿eh? También te digo. Me gustan los orbes, ¿eh? Me dan bastante amplitud defensiva. Y para según qué cosas, puede estar bastante bien. De hecho, te hace tanquearte golpes enteros. Lo mismo es demasiado, ¿eh? Vale, vámonos. Ya está, ¿no? Venga. Hugo Kupka derrotado. Aunque ahora va a haber que derrotar a Titán. Ni cotice. Telúrica. Manifestación de poder de Titán es pesada como el mármol y emite un tenue zumbido perceptible si uno se lo aproxima a la oreja. Esto va a ser para hacer algún arma también. Hay un arma asociada a cada icon, parece. Aunque la de Benedicto era suya y la de Cid era suya. Este man no tiene espada. Habrá que ver cómo es. Sangras. Está más lento ahora, ¿o qué? A ver, se me habéis herido mutuamente. ¿Qué le ha cortado? Ah, le ha cortado los dos brazos, las dos manos. Joder, ¿no? The Voice. Es The Voice. Se va a convertir. Se va a convertir. Hostia, el Jaime Lannister. Quería parecerse a Jaime este, man. ¿Vas a matar antes de convertirse? No creo, ¿no? Ahí está. A convertirse. Pero él quiere pegar un hachazo en la espalda antes de que se convierta, man. ¿Le va a dejar que se convierta? ¿Eres tonto o qué? Ah, lo estamos atravesando. Lo estamos absorbiendo el poder. Nos está convirtiendo. ¿Pero qué está haciendo? ¿Un receptáculo de todos los icons? Ahora sí se va a convertir. Ahora entiendo. Ahora sí entiendo que si lo ves convertir, porque cada vez que absorbes algo. Cada vez que absorbes algo, como que te quedas medio aturdido. En plan, cuando pasó con Benedicto, se quedó ahí como medio aturdido. Y ahora sí le está dando tiempo para que se convierta a Titán. Diga, Titán, venga a mí. Pero también te digo, a Garuda se la roba. Y no pudo invocarlo hasta un rato más tarde. ¿Y cómo me vas a estrangular? Me tienes que matar a patadas ahora. ¿Qué? Es Bahamut. Es Bahamut, ¿eh? Este es Bahamut, creo. Mito. ¿Quién es este? Ya me ha robado Titán, ¿eh? Y no se puede convertir él tampoco, porque lo ha robado el poder. Y en ese momento, pues no se podía convertir. Han sido lógicos ahí. Porque no hubiera tenido lógico entonces eso con lo de. Cómo Jin lo combate, también te digo. No ha sido lógico eso con lo de. No hubiera sido lógico. Está reventada también está por el tema de lo que pasó con la sangre férrea. Es un perro, Gab. Es un perro. Ya tú sabes. ¿Eh? Mátalo.
Vale, gracias. Pero, ¿por qué has venido desde atrás? Si estabas... Si estabas allí, ¿cómo estás aquí? Pero, ¿qué le has hecho un ganqueo a tus colegas? Pero si estabas ahí dentro. ¿Le has hecho un ganqueo? ¿O es que has intentado seguir al notas este? Parecía Bahamut. No sé si lo era. ¿Tiene sentido que lo fuera? No lo sé. Sí, porque ha estado absorbiéndolo. Bueno, ahora tenemos poderes de titán. Vale, que son soldados de Wallowy. ¿Ves cómo es? No, pues entonces. Vale, si son de Wallowed, es el man que no sabemos el nombre que estaba al lado del rey. Si ese Wallowed es el man que estaba al lado del hombre que no era, estaba Barnabás, y con él estaba Benedicta y otro más, que no sabíamos quién es, pues creo que es ese. Dominante Titán, tras descubrir la identidad del hombre que mató a su madre Benedicta, marcha junto a sus hombres para arrasar Rosalith, capital del extinto Gran Ducado de Rosaria y otro hogar de Clive, con la esperanza de atraerlo. Sin embargo, cae derrotado en combate y pierde ambas manos. Antes de que Clive pueda asestarle el golpe de gracia, un misterioso hombre de Wallowed lo rescata. La cosa es, y encima te han llamado mito, los titanes no son como, en plan, los Aikons, los dominantes no son como... Como los Bijus, como los Jinchurikis, que pueden repararse perfectamente. En plan, porque después, cuando se convierte en Aikon, le han cortado trozos y lo han vuelto a crecer. ¿Esto va a recuperar los brazos, las manos? Bueno, opinable. You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. Los que saben más de la cuenta son los de Wallowed, entonces. En plan, saben cosas. Los de So Wallowed. what do we Al do? menos ese man de Wallowed lo sabe. ¿Qué pasa, Jin? ¿Dices algo? ¿Opinas algo? ¿O simplemente estás cansada? Pero es que Jin se tenía que haber quedado en la guarida. Man, le tenías que haber dicho, quédate en la guarida que no estás bien. Y por si viene gente a atacarla, la defiendes y te transformas en Shiva. Eso hubiera sido una narrativa interesante. No venir aquí y no hablar. Sí, podemos hablar de los superpoderes de Thorgal, por favor. Tienes que hablar. Tienes que ir Gap a hablar con ella en vez de hablar tú, de verdad. Que entiendo que es tu hogar y todo eso, pero man, también fue el hogar de ella por mucho tiempo. Voy a hablar con ella. Dale un beso, que se lo ibas a dar. Cabronazo. Vamos a terminar el capítulo y llevamos 23 minutos nada más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa en la guarida. A ver si al menos rellena 10 minutos, yo qué sé. Porque, en fin. Si no, mira, miraremos de hacer alguna escoria, que seguramente se habrá abierto alguna. A descansar, Gil. No te preocupes, Tarria, que no he invocado Shiva. En todo caso habrá invocado a Leviatán viendo combatir a Clive. Pero no existe Leviatán en este juego, así que... Se ha contado. Bueno, tú no tienes ojos y él no tiene manos. Una cosa por la otra, ¿no? Él sabe perdiendo, claramente. Vale. De tu perro. Por ejemplo. Es que claro. Lo
En plan, convertir en piedra, dices. Vamos a verlo esto. Vamos. Va a hablar con Jill entonces. Venga. Aunque aquí tienen una excusa para quedarse sin hacer. Descansando, sin hacer nada realmente. Por el tema de la maldición de los cristales. Eso está bien, bien en narrativa. Tenemos que hablar con Otto, ¿verdad? El regreso de un prodigio. A ver, es verdad. Gancho pétreo. Puño sísmico. Y espera nuevos estilos de combate. Destreza de titán. Bloqueo titánico. Invoca el brazo de titán para protegerse de los ataques enemigos. Si se bloquea un ataque justo antes de recibir daño, se puede ejecutar un contraataque titánico hasta tres veces seguidas pulsando cuadrado. Literalmente el parry de este juego, pero bien hecho, no con la parada esa de atacar a la vez. ¿No? Supongo. Hay nuevas escorias. Pero voy a hablar con otro. Y ya vamos viendo. Hola, Otto. Ahí está, descansando. Momento. Perdonad. Vale. Vale. Sería bueno empezar a buscar aliados en el este, ¿no? ¿O qué? Porque teniendo en cuenta que el man este era de Wallowed. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Es la hija de Cid? ¿Es la hija de Cid? ¿Es la hija de Cid? A ver, Mid era el nieto de Cid en Final Fantasy V. Esta es una chica, claramente. Un favor. Suena a la secundaria metida en principal. Vivian. ¿Es del dominio cristalino? Vale. ¿Y por qué meterte un personaje así tan bueno? Supongo que hace 5 años era muy joven. Pero coño. ¿Es familia de esta? Me recuerda un poco a tu hermano también, ¿no? En la cara, pero no sé. Y vale. ¿Puedo ver que Mid es la hija, es decir? Estudiante de ingeniería de la Universidad de Canberra. ¿Es todo experta? Es todo una experta en tecnología empírica y da rienda suelta a su ingenio para ayudar a los miembros de la guarida. Es la hija de Cid, ¿no? O la sobrina o algo así. Pues ya tiene el mismo apellido. Ciudades libres de Canberra. Federación de ciudades estado independientes situadas al sureste de la República de Dalmequia. Antaño pertenecían a la República, pero en el año 857 proclamaron su independencia para no verse implicada en los disturbios civiles que asolaban la nación. El poder político se concentra en un consejo de eminentes mercaderes y artesanos de Canberra, los maestros de los gremios.
La carencia de un dominante y de un cristal madre, sumada a las arcas repletas de guiles con las que cuenta el tesoro público, permite a Camber mantener su independencia y neutralidad en los conflictos que tienen que ver, que tienen lugar en Balistea. Por esa razón, no cuenta con ejército propio y delega la defensa de la nación en un cuerpo de guardia urbana. Y no deberían de reventarlos, aún así, nada más que por el poder económico, si no tienen dominante. Vale, esto es el de la barca, ¿no? Se aprovecha. That little brat. Vale, vamos a ir a hablar con Mid. Voy a hacer todo el tema de la historia ahora, porque hasta que me envíen a una misión fuera de aquí, ya sea de pegarse, de fase de pegarse o de irse a otro lado del mapa. Pero todo lo de la guarida lo voy a hacer ahora. Toda la historia de la guarida. Padre. Vamos a tener un barco volador gracias a este papa. Pero estaba en la universidad del estado cristalino, porque si conoce a esta. Esta era del estado cristalino. Aquí tendría. ¿Qué tendrá esta pava? 16 años. Tendría 11. Por eso no la habíamos visto antes, quizás. Venga. Vale, ¿va a tener una orfebrería o algo así ella? Molaría. Vale, manos a la obra. ¿Qué va a hacer? Va a hacer algo allá abajo, vamos. Venga. Vale. Vamos para allá. Ahora podemos fabricar nuevas cosas. Hasta. O tiendo a poner a volar el barco totoneado. Pues estaría guapo que pusiera a volar el barco. La verdad. La hija de Cid, tío. Joder. No perdí el tiempo. Supongo que no será la hija de Benedicta también, ¿no? Bueno, ya ha cortado los manos. Todos tienen nombres, ¿sabes? Como si fuera Rock Galaxy. Blaz el carpintero. Vale, vamos a hablar con Caron, como hemos dicho. Y con el herrero, con Blackthorn. A ver. Blackthorn. Una comisión. Material de construcción, conjunto de bocetos de herramientas que parecen sacados del cuaderno de un demente alquimista, además de un listado de metales, de los metales que las componen. Toma, anda. Para ti. El problema para ti. Ahora me dirá que tengo que ir a recogerle algo, ¿no? Literalmente lo que ha dicho Geo, ¿eh? Ay. Toma, para ti esto otro, carón. Vaya purazo que te estás metiendo entre pecho y espalda. Planning to set up a workshop in the stores and ask me to pop. Here's the list.
Detalla los materiales necesarios para reformar el viejo almacén de la guardia y transformar el taller que Mid siempre quiso tener. Toma, anda. Pero si era la hija de Cid, ahora es mi hija. Ah, que los mercaderes tienen título. Hay titulitis en Malisfea también. Hizo cosas, inventos para nosotros, vale. Filtros de agua hizo. Pero ¿por qué no lo han incluido antes en la historia? No sé. Estamos ya en un 60 o 75%, ¿no? Del juego, creo. Voy a mirar a ver si hay algo para comprarles. Preguntar sobre Mid. Esa chica desborda entusiasmo por los cuatro costados y no hay nada en el mundo que consiga bajarle los ánimos. Todo lo contrario, tiene maña para enredar a la gente en sus planes y ponerla a trabajar para ella, de tal palo tal astilla, si es que es clavadita su padre, la muy piltrafa. Ya tengo ganas de ver con qué nuevo cachivache nos sorprende esta vez, siempre y cuando nos metan a mí en sus líos. A ver, bazar. Para de platino nada, a ver. Facín cinegético. Y con un grito que desgarró los cielos, ella clavó su espada en la cerviz del dragón. Sin vida que prendiera sus llamas, la bestia cayó inerte sobre el mar y su cadáver allí flotando, inerte silente. La leyenda del dragón. Y bandas del cazador. Voy a mirar a ver si las puedo fabricar, ¿vale? Las tribus nómadas de Dalmequia se consideran expertas en el arte de la caza, sin rival que les haga sombra en toda Varisfea. Suelen adornar su equipo con pequeñas partes del cuerpo de sus presas, ya sean dientes, huesos o pelaje, para que su espíritu los acompañe en futuras cacerías. Creo que automáticamente... Vale, esto es lo mismo. Esto no hay nada nuevo, ¿no? Parece. Y por aquí tampoco. Vale. Pues voy a mirar si esas dos cosas las puedo fabricar. Y si no puedo, pues... Se las compra esta, claro. A ver, pregunto sobre mí. Esa muchacha lo pone todo patas arriba. Ya eso, me tengo que lo primero que hace sin dar ni los buenos días es encargarme que le fabrique algunas herramientas. Si es que es clavada a su padre. Bueno, así los mantiene a todos firmes. Ultiolítica. Fulmecia. Y la esquila telúrica. Tengo que usar algo que tiene algo de titán para hacer esto. Pues nada. Cuando alzó sus puños de la tierra, debajo solo quedó un páramo de polvo y silencio. Equinomaquia. Libro de los pórfidos 730. ¿Es la Biblia esto o qué? Claro. A ver. Vale, me ha dado estas dos cosas y literalmente lo puedo hacer. Así que... Picote de Bengal. Es lo mismo que hemos leído antes. Sí. Y ahora el superior no puedo porque no me hacen falta meteoritos. Que se pueden comprar. Y para esto necesito otro bigote de Bengal que no tengo. Supongo que me lo darán en alguna cacería. No sé. Ira de la tierra tampoco lo tengo. Masaje gelatinosa. Ah, pero esto ya os tenemos fabricados, ¿no? Ah, no, no os tengo fabricados. Los brazaletes de patadragones. Tengo el cinturón, vale. El brazalete no. Vale. Tú no tienes meteorito, voy a tener que ir a tomar por culo a comprarlo, de verdad. Voy a tener que ir a los Wing. Bueno, esto lo haré fuera de cámara. ¿Vale? Esto lo haré fuera de cámara porque los meteoritos los puedo comprar a otro lado. ¿Puedo vender las cosas? Vale. Pues está vendido. Vale, pues voy a ir directamente. ¿Dónde tengo que ir? Manos a la obra. Ah, Barb. ¿Quién es el Barbolf este, coño? No sé quién es el bardo, el chef ese. Está abajo. En plan, abajo de abajo. Sí, ¿no? Vale, pues vamos. Que está allí. Vale, Barbolf, ¿qué pasa? ¿Era el carpintero o algo? ¿No? ¿Buenas? Pues venga, vaya.
Venga, para allá. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Venga, ¿qué necesitas? Hay otro más, otro compartir. Ah, vale, tengo que ir a por Bernard, a la fonda. Vale, tengo que ir a por Bernard. Pues nada. Aquí tengo cacerías, las clases. Voy a mirar todo esto. Y vamos a por... ¿Cuánto tiempo llevamos? Voy a mirar todo eso y terminar la parte. Y la siguiente vamos a por Bernard y hacemos las secundarias. De hecho voy a hacer las secundarias y después voy a por Bernard. En plan secundaria. Hago las cacerías en... No sé. Quizás las últimas estarían guay. En plan las cacerías que fueran monstruos que no conocemos. Serían interesantes. He visto por ahí que hay adamante y mais. Que podía haberme lo enfrentado ya y no me he enfrentado contra ellos. Que están cerca de la fonda de Marte y tal. Vamos a ver esto. Esto supongo que no será ninguna clase interesante nueva. Pero simplemente... A ver, voy a preguntar sobre Mid. Nuestro encuentro fue cuanto menos curioso. La conocí cuando enseñaba en la universidad. Había vuelto a mi aula a horas intempestivas para recoger unos cuadernos cuando descubrí a Mid escondida bajo la mesa, esbozando un diseño a la luz de una vela. Resultaba que había fabricado una llave y hacía varias lunas que se refugiaba allí de otros tutores menos amistosos. Le pedí que se fuera, pero ya sabes cómo es. Acabó convenciéndome para que la dejara continuar con sus incursiones y, por si fuera poco, la aceptara como alumna. Muy a mi pesar, pues Mid siguió desafiando mi autoridad durante mis clases. ¿Era esa la recompensa que merecía tantos años de incansable estudio? ¿Que un aprendiz de ingeniera me atormentara con sus comentarios y me tratara sin el debido respeto? Con todo, su infatigable curiosidad la llevó a descubrir el atentado contra mi vida, que se fraguaba entre las sombras y acudió a ti para rescatarme. Entonces fui yo quien vino a refugiarse en la guarida tal y como ella había hecho en mi aula. Va a haber un DLC en el que controlemos a Clive en esos 5 años haciendo cosas así. Ya veremos. A ver. Esto es lo del ataque de Rosalith. Le corta las manos. Por favor, que ponga aquí. Luchan y le corta las manos. Absorbe el poder de titán. Le corta las manos, no pone. La presa. Lo rescata. Adquiere nuevos poderes. Aquí sigue lo mismo. Esta man sigue ahí, ¿no? En fin, esta woman en todo caso. Vale, por aquí. Ahora. Si los petos soldados han dado la vuelta. Ataque a Rosalith. Ataque en el que hubo Kupka busca llamar la atención de Clive Rosfield para descubrir que había heredado el nombre de Cid y así vengar la muerte de Benedicta Harman. Durante la ofensiva, la ciudad queda convertida en un campo de batalla en el que mueren muchos inocentes. Bastante, sí. Y por aquí. Sigue el asedio. Esta gente. Esto es el dominio cristalino. Wallowed está aquí, ¿no? Se supone, ¿no? Es todo esto, Wallowed. Zalan, ¿esto es la capital? No, esto es una ciudad minera. No es más que eso. Vale. ¿Y aquí? Esto es Camber. Vale. Esto es Camber. Antigua Camber. Capital de las ciudades libres de Camber, ubicada al final de la senda del Titán. Al sureste de Tormentia. Son atestadas calles, cada uno... Donde uno logra duras penas abrirse paso, bullen de actividad comercial. Hay muchas ciudades, pero no se puede explorar ninguna como tal, también te digo. Me gustaría que pudiera poder explorar una ciudad así, como se hacía en los Final Fantasy antiguos. Como podría explorar Limblum, por ejemplo. O Alexandria. O Midgar, o Yunnan. ¿Sabes? Pero bueno. No se puede tener todo. Aunque en esos juegos sí se podía, pero bueno. El asesino pringoso. Va a ser un flan, ¿verdad? Por el nombre. Nombre de ese testigo confirma, a ver, ¿es de tipo A? Espérate. Cuidado. Que si es de tipo A, cuidado. Nombre de ese testigo afirma haber visto un peligroso charco brillante. Es un flan. En las praderas del sur de Rosario, según dicen, aunque no parece más que un puñado de barro de extraño aspecto, surge de repente del suelo. Para atrapar a sus desprevenidas víctimas y devorarlas con sus goteantes fauces. Hay que liquidarlo antes de que cobre más víctimas. Solo uno. Vale. 12.000 guiles me dan. Vale. Voy a leer la carta aquella. Voy a hablar con el Vademecum también. Y lo dejamos ahí, justo cuando hablemos sobre mí con el Vademecum.
Mucho lore, hay mucho texto, cosa que me gusta, porque en el 15 no lo había tanto. Me gusta eso, la verdad. Me raya mucho que hayas cogido el sobrenombre de Cid, pero bueno. A ver qué pone por aquí. Por un nuevo futuro. ¿Este va a ser tu tío? No, Jill. Gracias por rescatarme en Rosalind. No sé qué habría sido de mí sin... Si tú, Gav y Torgal no hubierais desaparecido. Al ver a la ciudad que en otros tiempos consideré mi hogar en aquel estado, no pude evitar sentir un gran vacío por dentro. Sin embargo, de nada sirve añadirle un pasado que no volverá. Sus recuerdos siguen vivos en mi interior y con eso me basta. Ahora, con la vista al frente, tenemos que luchar por nuestro futuro. Un futuro de igualdad y libertad. Porque esas cosas no me las dices cara a cara, Jill. Y nos damos un beso ya que estábamos, porque estábamos a punto de darnos un beso antes. Pero bueno. Aquí está Gab, ¿no? O estaba. Estaba buscando libros sobre Torgal. ¡Eh! Vale. Interesante, al menos está leyendo el man. Sobre Mid, a ver. La joven Mid siempre ha gozado de una mente ágil y despierta. Desde niña ya dedicó sus días en la guarida de montar todo cuanto caía en sus manos. Mas cuando empezó a ensamblarlo de nuevo sin mayor impedimento, Cid tomó conciencia del don que tenía su hija. Con el fin de no desaprovecharlo, mandó a Mid a la Universidad de Camber para que estudiara bajo la tutela de los mejores mecánicos de las ciudades libres. En aquel momento cumplía 11 primaveras. Pero yo creía que Vivian, la tutora, era del dominio cristalino, no de Camber. En aquel momento, vale, 11 años tenía. Es decir, ahora tiene 16. Desde entonces hemos disfrutado de los frutos de su intelecto, inventos sin los que la guarida no podría subsistir. Sin embargo, la chica no suele regalarnos con su presencia. Barrunto, que solo tenía miedo. Miedo de que este nuevo hogar le recordara todo lo que había perdido. Preguntar sobre Teddy Curau. Pero podía haber hecho alguna mención, Cid, a su hija, ¿no? Cuando se estaba muriendo, en plan, te encargo a Mid, algo así. Cuida de Mid. Aunque no supieras quién cojones era, cuida de Mid. Ya está, cuida de mi hija. Algo así, no sé. Sabía que los padres de Teddy Crow eran portadores. No les debió de ser fácil encontrar el amor en un mundo que las había negado todos los demás. Pero este acabó floreciendo en profusión. Un amor que siguen regando y compartiendo con la llegada de Teddy Crow. Hasta que se lo arrebataron a la fuerza, arrojando a los mellizos a un pozo de oscuridad que ninguna persona debería experimentar. Y mientras el responsable continúe con vida, la sombra de la tragedia seguirá cerniéndose entre nosotros. Skupka. ¿Subimos de nivel al nivel 5 ya de este? Creo que no. No creo. Nah, estamos muy lejos todavía. Humanista de la guarida, ya es un nivel. Voy a leer esto, pero ya en directo, ¿no? Fuera de video de YouTube. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.